Buenas a todos, chicos. Aquí Jurassic Park Roar. Hoy os traigo... Sí, chicos, muchos me lo pedisteis. La preciosa figura del tiranosaurio Rex corriendo de la prestigiosa marca de figuras Pavo. Bien, este pedazo de tiranosaurio sé que muchos lo conocéis, ya que se trata de uno de los buques insignia de Pavo. Podéis observar que la calidad que tiene es muy muy buena. Es una figura que, bajo mi punto de vista, se parece más al Bastatosaurus Rex de la película de King Kong de Peter Jackson, la que sacó en 2005. Se parece bastante a ese Bastatosaurus Rex, sobre todo en lo que viene siendo la cabeza. Y bueno, antes de comenzar con la review de la figura, vamos a decir qué fue o quién fue el Tyrannosaurus Rex. El Tyrannosaurus Rex fue un terópodo carnívoro que vivió en lo que hoy es Norteamérica. Se trata de un dinosaurio el cual ha tenido mucha controversia de si fue carroñero o fue cazador de manada, aunque yo pienso que fue más cazador de manada. También es un dinosaurio que midió en torno a los 12 metros y medio, aunque se han encontrado ejemplares que llegaron a medir a los 13 metros, como es el caso de Scotty. Fue un tiranosaurio que encontraron no hace mucho y que superaba con creces el tamaño estándar de un tiranosaurio. Tenía un cráneo que medía 1,5 metros. O sea, fijaos esta pedazo de máquina de matar, lo que tenía que hacer cuando atacaba a sus víctimas. Y unos dientes de 30 centímetros, por lo cual cuando se hendían en la carne, arrancaba, vamos, perfectamente un trozo o si no lo dejaba a la víctima sin poder moverse, inmovilizada. Bien, dicho todo esto sobre el Tyrannosaurus Rex, el rey de los lagartos tiranos, vamos a comenzar con la review. Bien, lo primero de todo, la articulación de la mandíbula, que como podéis observar es muy buena, es de una calidad muy buena esta articulación. Queda genial cuando se cierra y cuando se abre, es muy fluida también. Ya que Pavo solo tiene una articulación en las figuras, es así. Y bueno, dicho esto, como la articulación es tan pequeña, vamos a pasar a los detalles. Que podéis observar que es de un color verde, ya que se trata del primer modelo que sacó Pavo del running, ya que existen otros modelos, uno con un color así más tropical. Y el último que han sacado, que es color café, que está también muy chulo. Vemos las franjas que tiene de color negro por la piel, que le quedan brutal. Me encanta ese color así que tiene en la zona de la piel, le queda muy bien. Luego también vemos la calidad que tiene en cuanto... ¡Buah! Es que fijaos, madre mía, cómo se ve la cara. Sí, es que es increíble la calidad que tiene Pavo, pero es que este Running T-Rex tiene una calidad... Buah, mirad el ojo, mirad los dientes, los músculos de la mandíbula, la lengua. Buah, madre mía, las escamas, los osteodermos. Uf, es una pasada. Luego también se nota mucho los pliegues de la piel, fijaos, toda esta zona de aquí, los pliegues que tiene. También la musculatura, fijaos que bien hechos están los músculos, remarcados en la figura. Los bracitos típicos del Rex, muy bien puestos ahí. Y la parte de abajo, fijaos, tiene un color así más vainilla. La arruga esta del cuello, madre mía, es que se ve... Buah, qué chulo. Buah, mira, la arruga de aquí, las venas... Es que mira, Pavo, yo lo siento mucho, pero es que Pavo es la mejor marca que hay. O sea, Rebor sí será muy buena, pero es que Pavo de verdad me está dejando alucinado con la calidad de muchas de sus figuras, ojo. Atención, porque este Running T-Rex es el más chulo de todos, junto con el Tiranosaurio Rex estándar, o sea, el que está de pie. Ese me encanta también. Y bueno, dicho todo esto sobre los detalles del Tiranosaurio, me diréis, Jurassic Park Road, ¿recomiendas esta figura? Pues... simplemente deciros que si queréis un tiranosaurio que se asemeje más a la realidad, no lo recomiendo. Pero si queréis un tiranosaurio Rex que sea muy parecido al de Jurassic Park, o incluso si queréis un bastatosaurio, fijaos lo que os digo,
Si queréis un Batatosaurio, pues pillaos este de Babo porque lo recomiendo muchísimo. Y si os gusta, como os he dicho, de Jurassic Park también porque se parece bastante. O a la visión binocular del tiranosaurio, ¿eh? Tenía muy buena visión gracias a los párpados hundidos. Qué chulo, joder, si es que se le han currado un montón. Madre mía, es una perfecta figura. Y bueno, ya va siendo hora de compararlo con otras figuras de Babo, así que voy a dejarlo aquí y voy a por una figura para que veamos su tamaño. A ver, voy a por una figura. Y voy a por el Allosaurus. Que fijaos, queda muy chulo este Allosaurus al lado del tiranosaurio. Sabemos que no está del todo a escala, porque obviamente pues hay algunos que no están tan a escala. Pero sí que da bastante el pego, porque el Allosaurio este midió 9 metros, el Fragile. Y fijaos cómo queda con el Tiranosaurio Rex, que mide en torno a unos 12 metros, 12 metros y medio. Pues sí, cojones, que lo digo, que están prácticamente a escala, chicos. Sí, están muy a escala, porque si esto fuese un ejemplar de Fragile y el Tiranosaurio Rex midiese 12 metros, sí, quedaría muy chulo. Pues nada, aquí tenéis la comparativa de estas dos preciosidades. Os las recomiendo las dos. Ya sabéis que el Allosaurio es mi dinosaurio preferido. Y tenéis que compararlo con mi dinosaurio preferido. Y nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente deciros que si sois nuevos, os invito a que os suscribáis, ya que se viene muchísimo más contenido sobre dinosaurios y vida prehistórica en general. Tengo más de 100 vídeos en el canal sobre dinosaurios, por lo tanto, os invito a que le echéis un vistazo a todos para que podáis ver cómo son y demás. Y compartir las redes sociales si queréis apoyar un poco más el canal, ya que os lo digo desde ya que muchísimas gracias por todo el apoyo, porque es que de verdad que recibo muchísimo apoyo de vuestra parte, vuestras preguntas. Como siempre, estoy encantado con vosotros, muchísimas gracias y de verdad un fuerte abrazo a todos. Y nada más, chicos. Dale un fuerte like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.